No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Reflexión del Evangelio de hoy, con el Padre Teófilo Rodríguez. Paz y alegría, queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a una reflexión más con la poderosa palabra de Dios. Hoy es miércoles 10 de abril. Estamos en la segunda semana de Pascua. Hoy también la iglesia celebra la memoria de Santa Gema Galgani. El evangelio que vamos a compartir se toma de San Juan capítulo 3, del 16 al 21. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo aquel que en él crea no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. El que cree en él no será condenado. Pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz del mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien, conforme a la verdad, se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Meditemos y oremos. La celebración de este tiempo de gracia pascual nos da la profunda esperanza y certeza de que Jesús, el enviado del Padre, es la propuesta de Dios al mundo para salvarlo. Se nos evidencia cómo sin el Dios que ama tanto, que ama hasta el extremo, sin el Dios amante revelado por Jesucristo, el mundo se destruye. Va a la condenación en el tiempo presente. Llama poderosamente la atención cómo las expresiones, entre comillas, vida eterna y condenación, están en tiempo presente. Por lo que según acojamos o rechacemos a Jesús en el presente, poseeremos la vida eterna o caeremos en la condenación. La grandiosa esperanza que se nos ofrece para el presente, así como anticipación en la certeza del mañana, inciden hoy en nuestra apertura al misterio del Dios revelado en Jesucristo. Pero ella posee también un efecto retroactivo al tomar nuestro pasado y rescatarlo en su validez y convirtiéndolo en continuidad, en parte del proceso de salvación y de vida eterna, sumergiéndolo en el mundo de aquel que tanto amó al mundo que entregó a su Hijo único para salvarlo. Recibe las palabras directas del Padre a tu corazón, hijo, hija. Acoge a mi enviado. Recibe a Jesús. Cree en mi Hijo. Yo, tu Padre, tierno y misericordioso, en la persona de mi Hijo amado, de Jesús de Nazaret, quiero tu salvación. Que tengas vida eterna hoy, mañana y siempre. No lo he enviado ni para destruir el mundo, ni para condenarlo. Lo he enviado para mostrar cuánto lo amo, cuán importante es para mí su permanencia. Con la fuerza de mi Espíritu Santo, entenderás y harás comprender a mis hijos que por ningún motivo deseo ver destruido el mundo que con tanto amor he creado, obra de mis manos, que cada uno de ellos es valioso para mí, que la entrega de mi Hijo en la cruz le ha ganado un lugar en el cielo. Anuncia que tu Dios, tu Padre, es amigo de la creación.
celoso cuidador de su bondad, de su belleza, de su salvación. Provoca mucho con un estilo de vida que refleje que has sido amado, con un amor excesivo, un amor extremado, y que posees vida eterna. Amado Padre, que con todo el impulso que proviene de tu Espíritu Santo, podamos proclamar a todas las naciones, al mundo entero, que tú enviaste a tu Hijo al mundo para que éste se salve por él, que no quiere la destrucción ni su condenación, que has mostrado cuánto amas al mundo al entregarle a tu Hijo único, para que todo aquel que en él crea no muera, sino que tenga vida eterna. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga y sigan pasando un feliz día.